Bendigos y bandidas, bienvenidos a otro video más de su amiga Irlanda Sánchez. Pues traeré la misma ropa de un video pasado que vieron, pero pues está grabado el mismo día. Así que bienvenidos a otro videazo de su amiga Irlanda. Reciban un saludote desde Joplin, Missouri. ¡Ay! ¡Nos vamos a meter a una juguetería! Es como si me dijeran que me gané la lotería. ¡Ay, no! Nada que ver, ¿no? Pero a mí, estos lugares me excitan. ¡Ay, no manches! Me encantan los cromos, me encanta todo lo que tiene que ver con caballos. Pues sí, a los que traen el motor. Con todo lo que tenga que ver de troques, todo lo que tenga que ver con cromos. Vamos a ver si vamos a cambiar este lobito. Porque ya está bien pegado, está bien raspado. Ya es hora de cambiarlo. Bueno, pues, Paco, ahorita vengo, ¿eh? Por ti bien. ¿Qué? ¡Que te prende el aire! ¡No, hombre! ¡Bájate! Bueno, vamos a cerrarle. Traemos el termo a 40. Todavía hay que echarle una foto. Aquí andamos, miren, este bandidazo. De aquí vengo, echándole ganotas. Hoy no fuimos al Petro de Joplin. Hoy vinimos a el Chrome Shop La Mafia, que está aquí mismo donde está el Petro de Joplin, en la salida 4 del freeway 44 en Missouri. Así que, pero está un poquito más adelantito acá, enfrente del Pilot. Ahí está. Así que, pues miren, está aquí, se llama Chrome Shop La Mafia, pero también lo pueden conocer como 4 Estados Trucks o 4 State Trucks. Y así mismo lo pueden encontrar en internet. Muchas veces me preguntan, ¿dónde puedo encontrar cromos? Yo estoy en otro país y la chinté Guajara, Majaretera, pues. Así mismo lo pueden buscar en internet. Y ahí pueden, miren los bumpers. ¿Tienen que ver bumpers? De 22 está muy largo, pegaría. Pero bueno, ya tenemos entre nosotros. Tenemos que ir a California a recogerlo. Vamos a... Está un poco más chiquito que el Petro. Que el Petro, pero... ay, no, está súper grandote. Bueno, vamos a ir por acá. Como que dejó de gritar, ¿no? Ay, fíjense, cuando fui a Iowa, busqué... De estas luces eran las que yo había comprado para poner en los tanques y en los filtros, pero después no me gustaron porque se miraban muy gruesas, como muy toscas, y por eso no las puse, y por eso compré de las otras tiras, que también me han preguntado cuáles luces son, pero ahorita se las voy a mostrar, debería de haber, así que vamos a buscar. Pronto me voy a tener que comprar. Vamos, aquí es donde podemos encontrar las pipas que a nosotros nos gustan, así que vamos a ver cuánto cuestan. Wow, esto es algo increíble. Una juguetería. No manches, llegamos a las pipas. Es que me acabo de pagar la defensa, no manches. Y no me costó 3 pesos. O sea, porque no es una defensa común. O sea, yo la mandé personalizar totalmente. O sea, está hecha a mi gusto y a mi antojo y a mi criterio y a mi cabeza. Oye, esas piezas de pipas son de 10, miren. Están muy gordas. De 8 se me hacen perfectos. A mí no me gusta que la pipa salga de lo que viene siendo la cabina. Eso se me hace bien gacho. Así que, bueno, no miro las que yo quiero, pero igual sé que yo quiero las de punta de rifle. Es de ametrallador. De rifle. Hay de eso. Entonces, creo, eso también es un pedido especial. Pero bueno. Cuando yo puse los fenders del... No. That's fine. Cuando yo puse los fenders me dijeron que por qué no le había puesto de este tipo al bandido. O sea, de este tipo. Número uno, no me gustan. ¿Por qué no me gustan? Cuando tú traes de estos, cuando tú enganchas, se rayan. O con las piedritas y todo eso, la pintura se jode. Entonces...
En lo personal no me gusta. Hay de gustos a gustos, todos son respetables, pero no me gusta. Por eso le puse como este. Oh, este es entero, miren. Wow. Ese me gusta. No te me metas, diablo, no te me metas. Pero bueno. Y luego. Manche. Ese tocho morocho aquí, mira, hasta si se les despompone. Miren los tanques. Fíjense, un tanque de diésel de 110 galones vale de 23 por 60, $704. No manchen. Y este chiquito va a ser como para el reefer o un tanque pequeño de un troque sencillo, 677. De. No sé, 45 galones. Ok. Bueno. Wow, acá hay unos más tanques. Este es de 50 galones. $976. Súper que, ¿no? Miren, esto. Esto es algo que le quiero poner al bandido. Quiero que corra del estribo. A la parte de atrás donde está la caja de herramientas. Ahí me gustaría. Y poner luces todas. O liso, así como este. Pero ahí donde me mandaron a hacer, donde mandé a hacer la defensa, voy a ver si ahí podemos, ahora que vayamos por allá, podemos tomar medidas o llevar las medidas para que nos puedan crear esos que queremos. Así que bueno. Miren nada más. ¿Ah? Aquí puedes encontrar de todo. Miren ese tumbaburros. ¿A poco no es como para que brinque una vaca? ¡Ay, no! Uy. Fíjense que me gustaría ponerle así. Así liso en los estribos del bandido. En los estribos del bandido. Me gustaría. Miren, esta sería como para la caja que traemos atrás de la herramienta. O sea, para un troque hay millones y miles de infinidades de cosas que ponerle, que comprar y todo eso. Entonces, relativamente dinero te hace falta. Plata te hace falta para gastar. Wow, ¿qué es esto? Wow, miren las tapas. Quiero pensar que es para la tapa del motor. ¿O qué es? Aquí. Bueno. Y por aquí, miren, eso es para las flatbeds. Cajas de herramientas. Para las bandas. Porque yo en algún momento también traje una flatbed. Ok. Bueno. Esto es una juguetería. Nos faltan unas cornetas en el bandido. Pero hay unas. Miren estas rojas y un gaturroña. Como para sacarte un susto. Miren estas de como de tren. No manches. Miren estas de tres campanas, dice Three Bell. Vale 549. Sí, ay, no, ¿dónde te veniste a meter, manita? ¿Dónde? Ay, no. El Paco me escondió las tarjetas de crédito. Me dijo, no, chiquilla, no, cámese, mija. Cámese, sosiéguese, porque no la vaya a tocar el diablo, mamacita. Fíjense que he visto algo. Yo veo muchos videos de algunas brasileñas troqueras y me gusta algo que ellas tienen en sus cajas. Hagan de cuenta que tienen ese tipo de cajas. Miren. Este tipo de cajas. Miren esta. Este tipo de cajas, como estas. Obviamente podemos tener una de estas pequeñas. Hagan de cuenta esto. Bueno, no tan pequeño, está grandísima. Bueno, este estilo donde ustedes, donde ellas tienen como su cocina de alguna forma. Háganse en cuenta que ponen su
licuadora, su sartén y todo eso. Y ellas cocinan. Y ellas cocinan en lo que viene siendo adentro. Hagan de cuenta que aquí adentro pues ponen todo lo que ellas van a ocupar. Todo, y traen un refrigerador aquí. No más que yo traigo los faldones. Entonces, tuviéramos que hacer algo muy bien hecho para poder poner una caja de estos. ¿Sí o sí o no, no? Hasta me sirve de espejo. Bueno, el caso es que déjenme en los comentarios, ¿les parece una buena idea? Y denme tips, ¿qué podríamos hacer con los fenders? ¿Quitar uno? Ay, no sé. ¿Qué sería bueno hacer con él? Ay, miren cómo está este estribo. ¡Wow! Esa es una buena idea, pintarlo así. Con el bandido, ¿cómo ven? Bueno, más para acá. ¿Qué les pareció eso que le dije del estribo? Ponerlo totalmente cromado, todo liso. Me gustó estos fenders. Completo. Pero bueno, ya pusimos el otro y pues ya. Hagan de cuenta que las nuevas que compramos para la caja van a ser como estas. Como estas, largas. O sea, a ver, súper. Pero yo pensé que iba a ir a California. Pero, pero no. Vamos a ir a New Jersey, terminando de aquí de Oklahoma. Y ya posteriormente pues veremos. Porque la verdad no había buenos viajes y casi no había viajes para California, así que eso salió muy bueno y nos lo llevamos. Miren la visera para el bandido. Eso es algo que nos hace falta. ¿Qué les parece? ¿No la llevamos? ¿Cómo ven? Chíntale. Esta me gusta. ¿Pero dónde la vamos a llevar? O sea, ¿dónde? O podemos ver si nos la pueden enviar, ¿verdad? Esa es otra. Esa es otra. Bueno, miren, acá hay más viseras. Ahorita vamos a ver. Por acá hay más viseras, por acá hay más viseras. Miren, ahí hay más viseras. Le puedes poner luz, pero yo sinceramente mi visera no la quiero con luz. No la quiero con luz. Están para los acostados. Y aquí hay todo tipo de luz, miren. Todo tipo de luz. Y no me he encontrado con... Miren los tapones estos, miren la tapa de los tapones. Miren. ¿Ya vieron? Oh, miren. ¡Wow! $207 el par, ¿no? Se ve perrón. Esos son detallitos que hacen la diferencia. Mucha gente no le toma importancia a este tipo de cosas, pero a mí en lo personal, sí. Sí, porque esos son los detalles que le dan el caché. El caché, el caché. Miren cómo está este nuevo outfit del Build Kit. Miren. Este viene siendo un microondas. Y este es un refrigerador. Miren todo el tipo de asientos. Luces. Aquí hay más cornetas. Miren estas. Imagínate que le toques al corneta a un carnico que se te meta en hombre, le sacas hasta lo que no. ¿Verdad? Miren las defensas. Aquí hay más pipas. Miren.
Target. Miren. Esta me gusta, esta me gusta. Pero no sé si se puede poner como en el medio, esta parte de aquí. Bueno, vamos a ver por acá. Quiero encontrar las cabecitas. Ay, qué rico le dice el señor que pasó. Qué bonito es que una persona te pasa y huela rico. O sea, yo como les he dicho, o sea, hombres, arréglense, perfúmense, arréglense. Porque es muy feo que uno voltea lo puro tonto. No hay. No es lo que yo quiero. Bueno, ahorita vamos a ir al Petro, a ver si lo podemos encontrar ahí. Hi. Very good. Bueno, aquí no tienen lo que yo quiero, pero encontré otras cosas que sí quiero. Qué barbaridad tan bárbara, ¿verdad? Pues bueno, dejen ver qué decido y ahorita nos vemos.